Era el trabajo del periodista Juan Olivares con la cámara de Daniel Corales Mayra. Y en noticias ligadas también a lo sucedido en Valparaíso. En Santo Domingo la multicancha de la Villa Los Maitenes se llevará a cabo a partir de las 20 horas de hoy una campaña solidaria denominada Santo Domingo Ayuda a Valparaíso, en la que consiste en recolectar la mayor cantidad de ayuda posible a los vecinos de la comuna de la capital regional, por lo que se tiene preparado un show artístico para la comunidad de Santo Domingo que llegue a cooperar en esta campaña solidaria. Las impactantes imágenes que se han registrado por parte de los medios de comunicación del incendio de Valparaíso no dejaron indiferente a nadie en nuestro país. Es por ello que la relación de los vecinos de Santo Domingo y la municipalidad ha estado en realizar una campaña solidaria denominada Santo Domingo Ayuda a Valparaíso, la que consiste principalmente en la recolección de útiles de aseo, herramientas de construcción, útiles escolares, pañales de niño y adulto, elementos y útiles de cocina, juguetes, entre otras cosas, que son lo más necesario para nuestros vecinos de Valparaíso. Invitar cordialmente a todos los vecinos de nuestra comuna de Santo Domingo a esta jornada solidaria que busca eh, reunir. Eh, productos para acudir a la ayuda a los ciudadanos de Valparaíso, que se ha visto sumamente afectados por este incendio y a los cuales como comuna de Santo Domingo también queremos ayudarlos. Hay que abocarse a lo que es lo, lo material en construcción, eh, herramientas de construcción que es súper importante para las familias, eh, lo que es ropa interior, como, como los medios han dicho, digamos, nueva obviamente para todas las edades. Ya, eh, esos yo creo que son los requerimientos básicos, útiles de hacer, yo creo que siempre son necesarios. La Municipalidad Santo Domingo eh, tiene un show organizado en la Multicancha de la Vía de los Maitenes 2 a partir de las 20 horas, en donde van a ver, eh, bueno, va a haber un solista que, va, que es Alejandro para ti, van a haber 10 artistas aproximadamente cantando de la Nueva Ola y para cerrar con la orquesta Dulce Capricho que también. Está incorporándose a esta cadena solidaria. ¿A qué hora es parte de esta actividad? A las 20 horas. Es por ello que el alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez Larraín, hace un llamado a la comunidad a participar de esta iniciativa. La ayuda hoy se necesita más que nunca. Miles de personas están en albergues, prácticamente con lo opuesto. Invitamos nuevamente a la comunidad que colaboren con la entrega de artículos para este jueves 17 del presente en la multicancha de los Maitenes. ...a las 20 horas. A todos los vecinos de nuestra comuna de Santo Domingo... ...a, a participar de esta jornada solidaria... ...donde vamos a, a, a lograr, lograr la mayor cantidad de productos... ...para nuestros vecinos de Valparaíso... ...que han sido sumamente afectados. Por supuesto, todos invitados a participar... ...en una nueva actividad solidaria... ...que se destaca por la provincia de San Antonio... ...pero que se va a realizar en la comuna de Santo Domingo. Nosotros con esta actividad vamos...